José Galvez, empezamos a grabar. ¿Puedes pasarnos alguna información tuya de las de calidad, de cómo empezar a trabajar en promoción de actividad física desde la consulta? Bueno, desde la consulta, en primer lugar, lo que habría que hacer es aconsejar una hora de ejercicio físico a todos los pacientes que vienen a nuestra consulta. Ya sabemos que esto a veces la magnitud que se llama del efecto es pequeña, pero es muy importante que hagamos esto porque es una intervención muy, muy útil, muy práctica y muy poco costosa. Y otra cuestión importantísima es que los pediatras, los médicos de familia, los médicos que trabajamos en atención primaria, empecemos o intentemos hacer actividades comunitarias. Para eso hace falta que nuestras instituciones nos lo favorezcan y se coordinen. Y por otra parte, que empecemos a formar parte de equipos de diseño de programas de prevención en la escuela que fomenten la actividad física, la salud cardiovascular, las habilidades sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay que concebir la salud escolar y la promoción de la salud como un paquete, como un pack en el que va todo incluido. Y que no cuando se hace promoción del ejercicio físico, se está haciendo prevención de drogas, se está haciendo habilidades sociales, se están haciendo un montón de actividades que van a repercutir directamente sobre la salud de los niños. Muchas gracias. ¿Vale?